Bienvenidos a Commodities Corner. Soy Dorian McDermott. Nuestra invitada de hoy es Micaela Kuhl de Commerzbank. Los contratos de futuro del cacao aumentaron por séptimo día consecutivo, alcanzando su máximo en 3 años y medio en función de la amenaza del ébola en Costa de Marfil y las posibles interrupciones de suministro. ¿Cuál es su predicción para los contratos de futuros del cacao? Creemos que todo dependerá de cómo el mercado ve el riesgo de propagación del virus a Costa de Marfil. Por el momento, el riesgo es alto en el mercado y todo dependerá de las medidas para contener la crisis del ébola, porque si el virus se propaga, los caminos serán intransitables y la gente tendrá que quedarse en casa. El transporte que conecta el interior del país con los puertos será interrumpido, lo que puede llevar a un alza del precio del cacao. Transport will be disrupted definitely from inside the country to the harbors in Ivory Coast. So this would definitely lead to a further price hike in cocoa. Obviamente esperamos que esto no suceda. Si las medidas políticas son eficientes, será posible mantener el virus fuera del país y los precios deberían caer al menos un poco, sobre todo porque teníamos una oferta mejor de la esperada hace algunos meses, no solo en Costa de Marfil, sino también en Ghana. Keep Ebola out of Ivory Coast, then prices should go down at least a little bit, especially regarding the better supply than expected some months ago, not only in Ivory Coast, but also in a neighboring Ghana. Aparte del ébola, ¿cuáles son los otros riesgos y factores a considerar? Los precios son demasiado altos en este momento, no solo por el ébola, sino también porque había una expectativa de que el mercado del cacao sería deficitario por segunda vez consecutiva. Hace unas semanas, la Organización Internacional del Cacao cambió su postura sobre esta cuestión y ahora espera un superávit. De cualquier manera, la perspectiva para la nueva temporada es muy incierta. Mucha gente espera una buena cosecha en África Occidental debido a las condiciones climáticas favorables. Sin embargo, otros predicen riesgos debido al exceso de lluvias que podrían causar enfermedades en las regiones productoras de cacao. En este sentido, las perspectivas son inciertas. See some risks arising from this high quantity of rain, which might lead to some diseases spreading in the cocoa regions. So the outlook for the next season is unclear. También hay varios problemas estructurales y la Organización Internacional del Cacao ha indicado expectativas de déficits estructurados en el próximo año, lo que está causando la subida de los precios en el mercado del cacao. On the cocoa market. En el caso del azúcar, el spread del Producto Bruto de octubre a marzo en los contratos de futuros ICE de Estados Unidos disminuyó 30% antes de la expiración del contrato spot, mientras que la mayor parte de los contratos activos de marzo tuvo una fuerte caída en las bolsas mundiales. ¿Qué factores afectan el azúcar? Vemos los precios del azúcar con algo más de optimismo que el propio mercado. Consideramos los altos excedentes que se acumularon el año pasado. Si los precios subieran, no será demasiado debido a los altos inventarios. If prices go up, it definitely would not be to a very high degree because of these high stocks. Nuestro pronóstico para el cuarto trimestre es de 17 centavos de dólar americano. Todavía es pronto para saber cómo será la cosecha de azúcar en Brasil, el mayor productor mundial. Incluso las organizaciones brasileñas no tienen predicciones consistentes, mientras UNICA, organización de la industria azucarera, prevé una caída en comparación a la campaña anterior. La Agencia Nacional de Previsiones, CONAB, espera solo una caída marginal en la principal región productora del país y un aumento general considerando a Brasil entero.
The state forecasting agency CONAP expects only a marginal decline in the most important region and an increase in Brazil altogether. However, sin embargo, debemos considerar que gran parte de la cosecha de la caña de azúcar se usa en la producción de etanol, pero la situación no parece ser tan grave como en el primer semestre después de la sequía. Creemos que los precios han caído demasiado porque la gente ya espera un déficit en el mercado del azúcar después de varios años de superávit. Este periodo temporal de superávit llegará a su fin y entonces sin duda habrá un crecimiento en los precios del azúcar. After several years of surpluses, so temporary or these years of surplus will most definitely end. So this should give an upside, certainly to a price hike in sugar prices. Micaela, gracias por su participación. Sigan viendo Ducas Copy TV para más actualizaciones y entrevistas exclusivas. Hasta luego. The Ebola outbreak. For now, that is goodbye.